escultor aragonés Ángel Orensán ha visitado Barcelona para la realización de las previas del documental El Poder del Artista. Se trata de una producción de alto presupuesto que se rodará en España, Francia, Japón y Estados Unidos. El documental será dirigido por Andrés Vázquez y trata sobre la influencia del arte en la historia universal. Se trata de una reflexión del poder de influencia que han tenido los artistas y su obra a lo largo de la historia. Sacar la conclusión que la gente nota cuando las cosas parecen de verdad y se incluyen como una metafísica, y esa es una razón poderosa para que el arte aparezca brillante, que se trasciende, que se estabiliza, que emite lenguaje. Con el objetivo de seleccionar los espacios de rodaje, recorrimos las calles de Barcelona, esta ciudad siempre viva y llena de energía, con Joan Carles Piqueras. Ángel Orensán es mucho más que un artista, es un difusor de la cultura en todas sus vertientes. En el año 2018 se trasladó desde Nueva York para apoyar el nacimiento y la edición cero del Festival Internacional de Cine de Tarifa. En la presentación oficial del festival en el Hotel Tarifa Lances, junto al joven actor Guillermo Estrella y el veterano Juan Manuel Lara, las autoridades de Tarifa y Ángel Sala, director del Festival Internacional de Cine de Sitges. Y otro amante y difusor de la cultura a nivel internacional, Joan Lluís Goas, dijo de él: si no existiera, tendríamos que crearlo. Tiene deliciosos murales, tiene, yo diría que, arquitecturas imposibles de obras de una geometría mágica, y que además es un poeta de lo visual. Él es Ángel Orensán, vive en Nueva York, allí es muy conocido, tiene muchos premios, expone muchísimo, tiene una maravillosa sinagoga, en donde se casó Sarah Jessica Parker, por ejemplo, y donde la visitan innumerables famosos. Vive también en París, donde tiene una galería de arte, y desde allí se ha dignado a venir hoy y estar con nosotros estos días aquí en Tarifa. Durante la presentación, el actor Guillermo Estrella recibió la entrega simbólica de la escultura que Ángel Orensán había preparado para la ocasión. Y unió simbólicamente su escultura al vehículo oficial del festival, un BMW de cartera motor. Miriam Victoria, presidenta de Moda Cataluña, creadora y difusora de cultura a nivel internacional, entrevista a Ángel Orensán. Nosotros estamos muy interesados con el tema de la cultura. Ya. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos hablado antes, es muy importante intentar culturizar al máximo de gente posible, ¿no? Y que no suene mal culturizar, porque hay gente que tiene cultura de un tipo, le falta de otra, pero por lo menos dar el máximo de visión cultural posible. Sí. Integrar eso no es fácil. La cultura, el arte y la comodidad, el confort y además la estabilidad, sí, social, comercial, todo. Porque ¿sabes qué pasa? Que una cosa tiene una desconvivencia con otra cosa. Incluso, yo creo que te gusta también plasmar, ahora lo has comentado, el bien y el mal, ¿puede que se presente en tus obras? Sí. ¿Mucho? Sí, sí. Hay unas obras... Hay algo como que... Hay una indiferencia, sí. Expresamente como cobijándose, como sintiendo lo que es correcto y no, lo que es bien educado y no es bien educado. Sentir ese tacto de continuidad expresiva. Y claro, sobre el arte, una de las ventajas que la industria de otras cosas se queda estremecida es que en el arte hay algo que te hace pensar que lo has visto, que lo has vivido, que ya... Y es cierto, y es posible. Porque despierta como zonas del cuerpo humano y de la mente que han sido
intransitables, nuevas. ¿Y cómo te gustaría a ti influenciar a la gente que ve tus obras? ¿Qué es lo que te gustaría que ellos recibieran? Pues es verdad. Es mezclar un poco el agua con el vino. La esencia y el perfume y el agua. Pero ¿qué es lo que te envuelve? Yo creo que todo esto, finalmente, es una especie de trama que el agua hay que dejarla como es, porque no vas a convencer a todo el agua que existe en los mares. No os hemos mostrado ni un solo fotograma del documental. Hemos querido ofreceros unas leves pinceladas de la vida de un genio. El documental va a ser una cascada de efectos visuales y 3D, con escenarios naturales rodados en los 5 continentes. Y no queremos irnos sin regalaros una pequeña muestra de cómo se están realizando los efectos visuales. Aquí podéis ver a Andrés Vázquez, director del documental, dando instrucciones a Ángel Orensán para la gesticulación e integración de sus movimientos con los objetos infográficos 3D y la pantalla de croma. Para que el personaje pueda ser perfectamente integrado en los efectos 3D y en el escenario virtual, es necesaria una absoluta coordinación de sus movimientos. Y se rueda el plano en el que posteriormente se realizarán todas las modificaciones en postproducción, como son etalonaje, control de color, inserción de los elementos virtuales, etc. Aquí podemos ver a la izquierda el fotograma original y a la derecha el color seleccionado y aplicado por el director de fotografía. Insertamos en el plano los objetos virtuales creados por nuestros artistas digitales y generamos un movimiento 100% fotorrealista de los mismos. Continuamos el proceso y eliminamos del plano todos aquellos elementos que nos sobren. Y así, con un proceso de postproducción básico, ya tenemos una serie de imágenes de las que partir para nuestro storyboard del documental. Ángel Orensán, desde el principio de su carrera, es respetado y agasajado por los más importantes artistas del momento. Convertida en un centro indispensable de la cultura de la ciudad, la Fundación Ángel Orensán en Nueva York colabora habitualmente con artistas y personalidades internacionales que no necesitan ninguna presentación.